el Gran Premio de Gran Bretaña sirvió de escenario para que Sergio Pérez y Lewis Hamilton nos regalaron otra batalla para el recuerdo, en la cual el mexicano obtuvo una victoria que frustró una mejor tarde al británico, además del monegasco Charles Leclerc. Superado el momento, ambos se encontraron en la sala de enfriamiento, donde pudieron intercambiar algunas palabras en compañía del español Carlos Sainz, quien celebró su primer victoria en Fórmula 1. Sin entrar en demasiados detalles, Sainz reconoció la mejoría de Mercedes, aunque Hamilton señaló que Ferrari y Red Bull siguen siendo muy veloces en las rectas. Antes, el piloto tapatío felicitó al español, junto a quien analizó el final de la carrera, además de los problemas que sufrió Max Verstappen. La charla entre Checo, Hamilton y Sainz en la sala de enfriamiento. Hamilton a Sainz: felicitaciones, amigo. Sainz a Hamilton: entonces, ¿han vuelto oficialmente? Hamilton: ustedes son muy rápidos en las rectas, hombre. Pérez a Hamilton: casi me pasas. Hamilton: sí, oh hombre, es bueno volver a verlo. Finalizado el protocolo, Checo Pérez admitió que extrañaba ese tipo de duelos contra Lewis Hamilton, con quien ha competido palmo a palmo desde su arribo a Red Bull el año pasado. Está bien que Hamilton vuelva a estar arriba, las peleas con él siempre son divertidas. Es muy agresivo, pero siempre ha sido limpio y yo echaba de menos estas batallas, explicó Checo este domingo en Inglaterra. En tanto, Hamilton celebró con mesura su tercer puesto en Silverstone, ya que todavía hay distancia respecto a sus mayores competidores. Lo di todo, traté de perseguir a esos Ferrari, pero eran demasiado rápidos. Estuve en la batalla con Checo, pero esos muchachos son demasiado rápidos en las rectas. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo.